NTN3 listos para escudriñar la vida de un hombre que entre sus colegas es famoso por el cafecito cubano. Yo lo busqué por ahí y lo googleé. Un hombre que sabe mucho de cine, un crítico de cine, un hombre que tiene una mirada indiscreta. Con nosotros la noche de hoy, Alejandro Ríos. Mucho gusto. Buenas noches. Me siento muy honrado realmente estar aquí rodeado de amigos. Qué bueno, qué bueno. Nosotros queremos saber de ti, de tu vida. Es muy rico esta conversación entre amigos porque empiezan a salir detalles que uno por lo general a estas figuras como tú de televisión que siempre vemos, digamos, explicando el cine, criticando el cine, no sabemos de su vida, del cuadro a cuadro de su vida. Yo prefiero explicar el cine. ¿Quién arranca? Que hablar de mí mismo, exacto. Yo prefiero. ¿Quién arranca? Mailu. Alejandro. Sí. Naciste en Mantilla en la década de los 50. Exactamente. Ok, ¿por qué tu mamá? Ya vamos diciendo la edad. Sí, bueno, pero por ahí más o menos. ¿Por qué tu mamá tuvo que parirte encima de la mesa de la cocina? Bueno, esa es la historia que yo conozco. Uno siempre, mi mamá murió muy temprano. Uno siempre se quedan cosas pendientes, conversaciones pendientes. Me hubiera gustado, porque siempre piensa uno, se lo voy a preguntar mañana. Y de pronto, mañana se acaba. Y entonces, lo que ella me contaba era que iba a parir con una comadrona, que parece que se estilaba en esa época, y entonces las camas, generalmente todos los colchones tienden a hundirse. Okay. Entonces había que buscar el lugar más recto para que ella pusiera la espalda y pudiera yo venir al mundo. Y esa fue una mesa en la casa de mi abuela, que era donde vivía ella jovencita, que no la pude recuperar, ojalá. Yo hubiera querido recuperar esa mesa, pero tengo entendido que ya creo que no existe, ni siquiera existe la mesa. Una mesa de esa de madera, de caoba, bien cubana. Pero ahí vine al mundo, en el suburbio. Ahora le dicen suburbio, para mí era el barrio de Mantilla. Eileen. Alejandro, ¿cómo pudo tu familia emigrar a los Estados Unidos en el año 1956? Tú solo tenías 4 años. Uh-huh. ¿En qué ciudad se instalaron cuando llegaron aquí? Mi papá era una persona con muchas luces. Era una familia grande, como eran las familias cubanas en esa época. Trabajaba en una imprenta que estaba dentro de la misma casa, una pequeña imprenta. Y entonces él dijo, no, voy a ir a los Estados Unidos, voy a probar suerte. Y tenía amigos en Chicago. Y allá fuimos a parar. Primero fue él, consiguió trabajo en una imprenta. Siempre conseguía trabajo, porque las imprentas, todo se imprime. El cartel ese que tú tienes en la mano, se imprime, todo se imprime. Entonces mi papá enseguida consiguió trabajo en... Los amigos lo ayudaron, por supuesto, consiguió trabajo y nos mandó a buscar. En esa época las visas eran relativamente mucho más fáciles que ahora. Y entonces mi mamá, fuimos nosotros tres, faltaba todavía por nacer el cuarto hermano. O sea, mi mamá, mi hermano mayor, yo y el tercero. Y para allá fuimos, un lugar muy frío, por cierto, es lo que yo recuerdo. Y ahí están las fotos que lo demuestran, nieve, frío. Pero felicidad, familia. Néstor. Entonces, huyendo de ese frío, vienen a Miami. Huyendo de ese frío, caemos nada más y nada menos que en Hialeah. ¿Cómo era Hialeah en aquel entonces sin cubanos? Exacto. Era un lugar de, vamos a decir, de puertas abiertas. Era un lugar donde no había reja. Era un lugar muy, muy cordial, muy, muy de familia. Nosotros pasábamos el tiempo en el patio, ahora es un poquito más difícil todo eso. Curiosamente, yo siempre he pensado, la casa no tenía aire acondicionado central. Quiere decir que el calentamiento global ha hecho que todos tengamos ahora aire acondicionado. Tenía ese tipo de persiana de cristal, que se le dice persiana Miami, y yo creo que con abrir las ventanas teníamos, ¿no? El mundo ha cambiado, pero también fuimos sumamente felices en aquel lugar, de verdad, sumamente felices. Mola. En el año 1962, después de haber vivido 6 años en los Estados Unidos, tu papá decide regresar a La Habana a vivir en el régimen de Fidel Castro. Exacto. ¿Por qué crees que tu papá hizo esto? ¿Y bajo qué estatus migratorio tu familia vuelve a vivir en Cuba? Yo tengo entendido, nosotros veníamos todos los años a ver a mis abuelas, estaban todos vivos, los 4 abuelos estaban vivos, abuelos y abuelas. Y ese año, 1962, se rompen las relaciones con los Estados Unidos, estaban a punto de romperse.
y entonces mi papá tuvo que colocarse en el siguiente dilema. Creo que un funcionario, un cónsul, algo le dijo, o te quedas aquí para siempre, o te quedas allá y no vuelves para acá. O sea, porque ya los viajes se iban a cortar. Acuérdate que los cubanos logran venir a Estados Unidos en 1965, creo, con los viajes a la libertad, o al principio, mucho antes. Y entonces él decidió irse con la familia. Decidió que sí, que íbamos a vivir en Cuba, y regresamos en calidad. Tú sabes, en Cuba le ponen nombreta a todo, por lo menos el régimen le pone nombreta a todo. Y nosotros éramos repatriados. Que de hecho ahora también se le dice repatriado a los que regresan a buscar la ciudadanía, que me parece una cosa, un disparate. Pero bueno, nosotros regresamos en 1962. Vamos a decir, para mí personalmente, desafortunadamente. Bible, ¿tienes algo? Alejandro, hablando de tu abuela, me acuerdo de mi abuela también. Me acordé de mi abuela porque mi abuela era una mujer muy ocurrente para poner nombrete. Y, a mí igual. Muy ocurrente. Mi abuela, a la entrepierna de mi abuelo, le decía la gaita, porque dice que era mucho pellejo y el pito corto. Ya yo extrañaba eso. Qué bárbaro. Hablando de nombre, ¿qué películas, tres películas te han impresionado más por su nombre? Por el título. Por el título. Las tres películas ahí que diría por el título, eso es lo mejor que yo he visto. Hay una película muy mala que se llama Tigres en Alta Mar, que a mí me parece un disparate, que es muy mala, por cierto. Voy a mencionar otra película mala que se llama La hija del guerrillero, que también era como rusa y me acuerdo que la fui a ver con mi papá al cine Actualidades, y a este guerrillero que iba alando un tren, los nazis le disparaban y no se caía. No se moría sencillamente. A ver, buscar una tercera película. Pero los títulos eran buenos. Claro. Los títulos eran buenos, pero bueno, sí, de alguna manera, pero eran un poco disparatados. Hay una película rusa que a mí me influenció, bueno, sobre todo por la influencia, que se llamaba El acorizado Potemkin. El acorizado Potemkin, de Eisenstein. Es una película, ese es un título bueno de una gran película. ¿Y Tigres en Alta Mar tiene que ver con la vida de los Tigres del Norte o no? Afortunadamente no. Afortunadamente. Con otros tigres. Otros tigres. Tan pésimos o tan... Sí. Alejandro, en aquella ocasión viajaron con un carnicero de Hialeah, sí, que también quería repatriarse, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue su decisión de él? Es un hombre, tenía muy buenas relaciones con nosotros. Acuérdate, se usaba eso hasta el carnicero en el barrio de Hialeah, ¿no? Más que el mercado y todo, ¿no? Y entonces él se asomó, no sé si se llamaba Eladio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se asomó a aquello. Le bastó creo que 7 días para decirle a mi papá, que se llamaba Ramón, decirle, yo vuelvo, esto no tiene pie ni cabeza y esto va... Pero ellos no, ellos creyeron, de alguna manera, quedarse con mis abuelos y por otra, alguna esperanza de esta supuesto proceso que era para los pobres, para los humildes y todo este cuento que, por supuesto, ya hemos visto que es un fracaso total. Alejandro, usted fue organizador de la Feria del Libro. A mí me ha tocado organizar Feria del Libro en Cuba. Y aquí llegué en 1992, fui a una señora, Marta Franchi, por cierto, que te conectaba con organizaciones. De ahí ella llamó al doctor Eduardo Padrón, que a la sazón era presidente del recinto Wilson en el downtown, y le dijo, aquí tengo un muchacho que viene de Cuba, acabado de llegar, que trabajó en la Feria del Libro de La Habana. Y él le dijo, este es el tipo de persona que a mí me hace falta. Yo creo que el doctor Padrón nunca ha contratado a nadie de esa manera tan fácil. No. Exacto. Pero yo también creo en la suerte. Tuve mucha suerte y empecé a trabajar con el doctor Padrón y desde entonces ahí se realiza la Feria del Libro de Miami, que es tan importante. Y yo formé parte del programa de autores iberoamericanos. Todavía me hacen caso y puedo recomendar autores todavía, después que me retiré. Fuiste influyente. Sí. Alejandro, no lo veas como un oportunismo de mi parte, pero ¿tú crees que sería posible para la próxima Feria del Libro? Estoy escribiendo un libro cuyo título original es La mirada indiscreta. Oh, tiene que contar conmigo. Y tiene una frase que dice... Bueno, depende. No hay mirada más indiscreta
que la de un bisco mira hueco. ¿Tú crees que tenga posibilidades? Generalmente, y me precio de eso, casi todos los escritores cubanos que se han puesto en contacto conmigo, principalmente, y yo los he recomendado y al final se han presentado, así que te veo un futuro promisorio. Te veo un futuro promisorio. Parece que lo va a lograr. Ojalá que Padrón no se empadrone conmigo. Y... Acuérdate que ya está, el Padrón se retiró hace dos años. Yo sé, por eso. Exacto. Te voy a invitar ahora a ver la pantalla porque tenemos un pequeño, para hablar en términos cinematográficos, un tráiler. Ok. De tu vida. ¿Cómo no? Gracias. Alejandro Ríos nos ha traído la historia. Y le ha encantado venderte la goma. Lo contemporáneo. Ven acá, mi hijo, esto es tuyo. ¿Quién te ha hecho? Y la cruda realidad de un pueblo vista junto a sus protagonistas. Perdóname. Me tengo que ir. ¡Directa para los presos políticos! Por eso celebramos 10 años del único programa de cine cubano en democracia. Mucho más de esta realidad y de esta manera de ser independiente. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta Mirada Indiscreta. Alejandro Ríos la recomienda aquí en la Mirada Indiscreta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, generalmente las celebridades del universo musical popular. Alejandro Ríos, un importante periodista cubano que ha desarrollado una labor sumamente interesante en los medios de comunicación, sobre todo en lo relacionado con el audiovisual cubano. Alejandro Ríos con su no último, su más reciente obra. Bueno, es el primero. Una mirada indiscreta. Quise aprovecharme de la teleaudiencia tan buena que tiene el programa y dije, bueno, le pongo al libro lo mismo, que además tiene que ver mucho con el programa. Son 10 años de columnas que yo publico en el Nuevo Era. Los mayores agradecidos somos nosotros, ¿no? Los que podemos ver gracias a tu programa esa parte de la realidad cubana que a veces conocemos, pero que nos traen otras maneras de verla diferente, sobre todo hecha por la gente que está allá. Sí. La Mirada Indiscreta, los domingos a las 8 por América TV. En nuestra silla caliente la noche de hoy. Antes de seguir conversando con nuestro invitado la noche de hoy, quiero aclarar que ayer estuvimos conversando que Carlos no tiene coronavirus, tenía un catarro y por eso no había venido al show, pero resulta que Janicet dio positivo. Por ende, Carlos tiene que guardarse en casa también y hacer cuarentena. Así que estaremos muy pendientes. Jani, que estés bien. Cuídate mucho, mucha vibra y mucha buena energía. Seguimos conversando con Alejandro Ríos y Janet. Dice que se cuide mucho, Janicet, no sigas andando con chocolate, que esa ropa es un ambiente de mucho contagio. Alejandro, sí. Graduarte de sexto grado fue una odisea porque necesitabas un traje blanco. Exacto. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, ya estábamos, por supuesto, habíamos regresado. Habíamos venido de Estados Unidos a Cuba, todo se deterioraba, o sea, la ropa que vino se fue echando a perder. Mi mamá, de hecho, lo que hacía era reducir la ropa de mi papá, se iba reduciendo para que nos sirviera a nosotros, una cosa espantosa, sencillamente, suciendo medias, suciendo calzoncillos, en fin, el horror. Y entonces había que vestirse de blanco, porque además luego el castrismo se daba esos lujos. Los alumnos tienen que venir vestidos de blanco con un lacito negro. Tú dices, bueno, entonces las madres enloquecidas. Me acuerdo que en el edificio había un marino mercante que entonces fue el que le dio, o sea, que nos facilitó un pantalón blanco, que era así de ancho porque era de marinero. Y allá fue mi mamá y lo redujo, ¿no? Y entonces la camisa sí venía de Estados Unidos, era de hilo. Y entonces, bueno, la ceremonia andando de lo más bien, era sexto grado, en La Habana del Este, que era donde yo vivía, que hoy se llama Camilo Sin Fuego. Y hay un momento que yo hago así, acomodo, tampoco era que yo nunca he sido un hombre fuerte, pero acomodé la espalda y se abrió así como un zipper. Yo creo que a partir de ahí, la ceremonia había terminado, pero a partir de ahí yo siempre traté de hablarle a la gente de frente, ¿no? De que nunca nadie fuera por detrás a ver la camisa rota, ¿no? Eso, gajes de un lugar de mucha miseria. ¿Aquí? Sí, perdón. ¿Qué impresión te causó volver a vivir en Cuba? ¿Y por qué dices que tu padre te trataba como el protagonista de la película La vida es bella?
La impresión fue, y es mi padre y es mi mamá también, los dos trataron de crearnos un mundo irreal. Y yo puedo decir, y la gente dice, oh, tú exageras mucho, yo nunca me adapté realmente, no me adapté. De hecho, yo llegué y hablaba más inglés que español. Y en la secundaria donde empecé, yo terminé aquí hasta cuarto grado, en la secundaria donde empecé, las maestras que eran maestras de antes de 1959 eran muy cariñosas, muy hacendosas, me ayudaron mucho. Me acuerdo que yo escribía la fecha y ponía May, y ella decía, lleva una O, Alejandro, lleva una O, y ponía Mayo. O sea, se parecían las palabras, ¿no? Y me sentí siempre muy inadaptado a un lugar que no me correspondía. Echaba mucho de menos las Navidades, Thanksgiving, que vamos a celebrar ahora, todo lo que en Estados Unidos forma parte de una tradición y que en Cuba sencillamente se había borrado, se había acabado, punto. Era un lugar muy duro, realmente era un lugar muy duro para mí como niño. Hablando de las Navidades, sí, que ya están cerca, en Estados Unidos son sagradas las Navidades. Absolutamente. O sea, es una fiesta, y en Cuba eran diversionismo ideológico. Sí, se suspendieron. ¿Cómo hacían en tu casa? Yo sé lo que hacían en la mía, para celebrar la Navidad sin que los demás se dieran cuenta. Bueno, nosotros, el edificio 29 estaba frente a lo que le decían el Polvorín, que era un monte ahí donde había un castillo español de esto, unas ruinas de la época de la colonia. Y entonces ahí iba, yo particularmente cortaba no había pino, porque en Cuba no se dan los pinos así, mucho menos en La Habana. Cortaba un pedazo de árbol y lo llevaba, y las bolas que habíamos traído de Estados Unidos, allá iba mi mamá y las colgaba, y alguna aguinalda que vino también con bombillitos, los colgábamos. Pero tratábamos de mantenerlo discreto, porque como tú dices, era diversionismo ideológico, porque es una ceremonia religiosa, que además se acabó. De un buen día te dijeron, aquí ya no se va a celebrar más Navidades. Solamente se le ocurre a un sistema como ese. Ali. Alejandro, por aquí. Uy, pero viste a tu mamá, como yo creo que muchos de nosotros, llorando porque no tenía qué cocinar. Uh-huh. Durante 30 años, ¿no le reprocharon a tu papá que se hubiese repatriado? No le reprochamos nunca, realmente, ni en esa época donde nos creó, perdón, y se me faltó eso, como, no, donde nos creó La vida es bella, que es esa película donde el padre trata de que el hijo, o la hija, no me acuerdo, el hijo sepa que no está en un campo de concentración, o por lo menos disimulárselo, y nosotros, ellos trataron de simular que no estábamos en un sistema tan, tan horrible. Y no, al contrario, yo creo que el cariño se impuso. Se impuso el cariño, la familia, y nos mantuvimos unidos y pudimos lidiar con todos esos sinsabores, de verdad. Alejandro, hablando de las Navidades, bueno, se acerca las Navidades, este jueves es el Día de Acción de Gracias, Día de Dar gracias por todas las cosas. Este año han pasado tantas cosas que sí, no sé a quién le vamos a dar gracias. Pero exacto. En el canal, hace falta que se acabe. En el canal siempre, ya, hoy me llamó la producción, Ray Quisquilla Basulto, que es jefe de producción, y me dijo, Pibre, ¿qué tú quieres? ¿Pavo o pernil? Si te llamas Roxana, que es una de nuestras productoras famosas por su conejo, y una coneja. Y te dice, Alejandro, ¿qué quieres, muslo o pechuga? ¿Qué tú le coges? Pechuga. Pechuga. Roxana. Pechuga, pecho vaca, mucho aprieta. Venga acá, Alejandro, ¿por qué dices que la pasión que tienes por el cine te llega por influencia de tu padre? Bueno, esa es una historia que a veces he hecho y me encanta repetirla. Y es porque mi papá en este lugar de Mantilla imprimía los programas de cine. Y entonces los repartía en una moto, esos programas de cine, ¿no? Y ese era un hombre que le gustaba mucho el cine. Mi padre le encantaba el cine, yo creo que me lo pegó. Pero hay otro detalle interesantísimo. Y esto tiene que ver un poco, este es mi cinema paradiso, para hablar de otra película importante, esta parte de mi vida. Y es que en Cuba, una película en aquellos años, se ponía una sola copia o dos copias. Y él movía los rollos. Por ejemplo, si en un cine estaba el primer rollo, él tenía que llevar el último al otro cine. Entonces, dos copias se movían. Ahora no, ahora todo, bueno, ahora solo todo sale digital o Hollywood imprime todas las copias que necesite. Pero en Cuba, la humilde Cuba, había dos o tres copias dando vueltas y mi papá andaba con esas latas de un lugar para otro. Y él me contagió
enormemente del cine, me contagió. Pero yo creo que ya él venía también con ese apego por el séptimo arte. Alejandro, ¿cómo escuchabas la música americana en Cuba en los años 60? Bueno, de Estados Unidos trajimos un radio antes del Befi, antes de los Selena, antes de los radios rusos que nos atormentaron. Trajimos un radio japonés más o menos de este tamaño así. Pero ¿qué ocurría? Ese radio llevaba un tipo de batería pequeña, ¿no? Pero bueno, eso se acababa. Pero mi papá, que era tenía una inventiva enorme, lo que hacía era soldarle 6 baterías grandes y se las pegaba con una liga. O sea, aquello parecía una prótesis. O sea, el radio de pila tenía una prótesis que eran como... pero se oía bien, y ahí íbamos para la azotea, que era donde mejor se captaba, y por supuesto la emisora WQBM, que todo el mundo sabe que se generaba aquí en Miami, y otra en Arkansas, nos permitió estar al tanto de lo que el régimen quería que no oyéramos, que era la música de los Beatles, Rolling Stones, cualquiera, wow, todo eso. Así oí toda la música americana. La RDA fue el modelo de país socialista más admirado por Cuba. Sí, exacto. Tengo entendido que tú tuviste un televisor de ese país, o de ese modelo. ¿Cómo lidiabas con él? Esta es una historia casi humorística. Mi papá, un excelente trabajador, por supuesto que fue un vanguardia siempre, un hombre ejemplar. Y entonces se ganó, que para los que no entiendan la parte cubana, se ganó el derecho a comprarse un televisor. Exacto. Pues no es que te lo regalaran. Y entonces se compró un televisor. En esa época llegaron unos televisores que se llaman Rafena. Lo pueden buscar online. Entonces aquel televisor alemán, mi papá lo fue a buscar a la tienda de La Habana del Este, lo llevó. No habían tantas personas con televisores en el edificio. Entonces todos los muchachos vinieron a ver los muñequitos, etcétera. Entonces puso la antena, lo echó a andar, salió de lo más bien. Y de pronto hizo así, ¡trup!, y se cerró. El vertical, le decían. Hizo así, se cerró. Y no se abrió más. Entonces hubo que llamar al que lo arreglaba. Ese televisor no se vio nunca, lo cual te dice que era lo que Cuba aspiraba. Cuba aspiraba a la República Democrática Alemana, que no sabían ni fabricar un televisor decente. Y así fue el Rafena, la historia de Rafena fue... Luego se quedó, como era un mueble de madera, luego se quedó como de adorno. Y allá ponía mi mamá los floreros arriba, eso. Pero el televisor perdió su sentido y se quedó como un tareco ahí para adornar la sala. Increíble. Alejandro, formaste parte de una comunidad hippie en, sí, 1970. Fuiste perseguido, claro. Fuiste psicológicamente cuestionado, sí, y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esto hizo sufrir mucho a mis padres, porque de pronto cuando en la familia sale un hijo rebelde, sobre todo en regímenes como el de Cuba, es una gran preocupación porque te pueden meter preso. Y nosotros... jóvenes que oíamos música americana, nos reuníamos en el Carmelo de Calzada, haciendo peticiones, a ver si nos hacían caso, etc. Entonces vinieron una gente del gobierno y nos dijeron, estamos en plena zafra del 70, ustedes para pedir algo tienen que irse para la zafra, si quieren, como grupo. Y nos fuimos para el Central Habana Libre, que creo que estaba en Pinal del Río. Y para allá nos fuimos, hicimos, el campamento se llamaba Venceremos, irónicamente, se llamaba Venceremos, y ahí iban psicólogos a estudiarnos. Me acuerdo que hay un psicólogo famoso cubano, Las Honcheres, que nos iba a estudiar, porque además eran unos fenómenos, o sea, poníamos prohibido prohibir, todas estas cosas que estaban ocurriendo en el mundo normal entre los jóvenes, esa de rebeldía venía 68, 69, 70 en el mundo entero, el mayo francés, los hippies en Estados Unidos. Aquello terminó como la fiesta de Guadao, tú sabes. Terminó muy mal, nos disolvieron. De hecho, ahí hubo gente tan distinguida, para decirlo entre comillas, como Silvio Rodríguez, que hoy yo me doy cuenta que era sencillamente un espía, un chivato. O sea, funcionaba de esa manera para informarle al gobierno lo que estaba pasando allí. Pero nos dimos el gusto de ser, por lo menos unos días, yo no sé si aquello duró 15 días, quizás un mes, de ser como libres. Parecía que estábamos libres. Era una imitación a la libertad. Que no funcionó, por supuesto. Concluyendo, Alejandro, los alemanes no sirven. Hagamos el televisor.
Ok, gracias. Al contrario. No, no. Al contrario, los alemanes andaban Mercedes-Benz. No. Pero estábamos hablando antes de empezar. Era la República Democrática Alemana. Estábamos hablando de los equipos de esa época, las cosas aquellas. Te cuentan los televisores rusos. En la casa teníamos uno que parecía una yegua meando con las patas así para afuera. ¿Y qué me dice de las lavadoras? Las lavadoras. Destrozaba la ropa. Te la lavaba, pero te la rompía. Pero hablando de la W, era la emisora aquí. Sí, WQBM. ¿Qué hubiera sido el dúo de Maggie y Luis? W. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, no, digo yo, la inspiración que les daba. ¿El televisor alemán tuyo venía con alicate para cambiar de canal o no traía alicate incluido? No, traía unos botones que realmente ni funcionaban. Tú lo apagabas y cuando hacía así te podías dormir viendo la puntita que se apagaba. Siempre me acuerdo que hacía una rayita. Entonces uno trataba de asomarse por esa rayita a ver si podía ver los muñequitos. Yo me acuerdo de Santiago Álvarez. ¿Te acuerdas del Noticiero Nacional de Televisión, Santiago Álvarez? Bueno, el noticiero Icai. No, ese era el director, el que daba las noticias en la televisión. En Cuba lo veíamos en el crimen. Una vez Santiago dijo, que lo había leído en el Granma, un derrumbe en Centro Habana. Se reportan varios ladrillos rotos a caer sobre un Clinton 18. El control remoto era el golpe. Parte del absurdo nacional. Vamos parte a hacer de la, una pausa. Parte del absurdo nacional. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de Alejandro Ríos. Alejandro Ríos, el hombre de la mirada indiscreta, con nosotros hoy en la silla caliente. Liz. Alejandro. Sí. De las etapas más difíciles de tu vida está la escuela al campo en Cuba, sí, y el servicio militar. En este último intentaste quitarte la vida. Sí. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, fue un servicio militar bastante curioso porque se llamó Héroes de Yaguajay, que era una de estas batallas que tuvo los Castro. Y era un servicio militar, o sea, a los 15 años recibí como una carta, yo estaba en el preuniversitario de La Habana, José Martí, y entonces le dije a mi mamá, venga ahorita. Y vine 45 días después, pelado, al coco. Y me metieron en un lugar que se llamaba Cigarros de Yaguajay, que estaba en Siboney, que era este reparto, el Billmore. Okay. En el Billmore. Ese proyecto terminó cuando la UNESCO se dio cuenta que Cuba estaba utilizando dinero de la educación para entrenar militarmente a los estudiantes. Para mí fue terrible. O sea, y yo quería salir de alguna manera. Hay personas que se cortaban un brazo, otra persona se mutilaban. Y yo opté por tomarme creo que era un batido de Duralgina o algo así, que era como un... Y la próxima vez que me levanté, estaba ya recuperado en un hospital, me habían hecho un lavado de estómago. Y me acuerdo que la enfermera decía, mira, tan jovencito se quiso quitar la vida. Vamos a decir que yo no me quería quitar la vida. Yo lo que quería era salir de los militares. Y tomé una medida extrema, como irse en una balsa, que yo creo que es una medida extrema, ¿no? Para salir de una situación que te agobia. Vamos a decir eso. Trabajaste duramente en la microbrigada para darle un techo a tus hijos. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar en la universidad y fajarte con el cemento diariamente? Sí, exacto. Eso fueron 3 años y 9 meses, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque además era como un régimen militar, hablando de militar. Si tú llegabas tarde 3 veces, te botaban. Si te pedías permiso para ir al médico o algo, ya entrabas en sospecha. Y tenía que trabajar desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y después bañarme rápido, comer algo, irme para la Universidad de La Habana, que por cierto, muchas veces dormitaba, ¿no? Ahí está Cachito, que era parte de el director de este programa, por supuesto, que era parte de mi curso, que era el primer curso para trabajadores. Por eso aproveché, porque cuando intenté entrar primero en la universidad, el decano, que era el hermano de Alfredo Guevara, se reunió conmigo y me dijo, tú vas a tener que demorarte en entrar porque tú fuiste parte del campamento Perderemos. O sea, tú no puedes entrar a la universidad, porque la universidad es para los revolucionarios. Y en vez de decir el campamento Venceremos, sí, se burlaba de mí y me decía, tú eras parte del campamento Perderemos. Entonces aproveché esta circunstancia, parece que no investigaron, y pude entrar y estudié con Cachito, estudié con Cuqui Ponce de León, estudié con Marisa Rosales, con Gina Cabrera, por cierto,
que llegaba vestida de corsario a la clase. O sea, llegaba todavía con su, porque era en vivo, el corsario negro. Y ella, son cosas, memorias que de verdad son encantadoras para mí. Chano. Bueno, en 1992 cruzas a nado el río Bravo junto con tu esposa porque vamos a decir a nado, pedir, no, a tropezones. A tropezones. Exacto. Querías pedir asilo acá. Sí. ¿Tú sentiste en ese momento que morías? Yo sé que hay muchas historias. Esta es una historia menor en comparación a los tiburones, en comparación a las balsas, pero cada cual tiene su pedacito de horror. Y en este caso, sí, intentamos cruzar primero y nos apresaron en la frontera y nos llevaron a la capital. Y por suerte era un día feriado y nos liberaron, porque así son los oficiales mexicanos de relajados, no, nos dejaron ir. Entonces lo intentamos otra vez, pero ya con un coyote. Cruzamos todo el México en ómnibus, llegamos allí, pero había ocurrido el ciclón Andrew. E increíble la influencia, como era un monstruo, que había tenido en el río Bravo. Y entonces tratamos de cruzarlo, pero el río Bravo parece que es tranquilo, pero por debajo es una tormenta. Y a mí me llevó, le dije a los que estaban ahí ayudando, salven a mi esposa, que fueron, afortunadamente la llevaron a la otra orilla, pudieron, pero a mí me llevó y caí como en una pequeña cascada, pequeña. Pero entonces yo me vi allá abajo que no podía, yo sé nadar bastante bien, que no podía subir. Dije, creo que me ha llegado el momento de morir, creo. O sea, incluso yo pensé, ¿qué hacen los ahogados? Abren la boca porque ya no tenía oxígeno. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para morir, no? Pero lo que pasa es que así mismo como te empuja, haz así, te sacó. Y cuando me impulsó, dije, me salvé. Saqué la cabeza, ahogado completamente. Y como hacen las tortugas, tú sabes que las tortuguitas, cuando nacen, ¿saben dónde queda el agua? Inmediatamente. Ellas nunca van para otro lado. Yo cuando salí, dije, aquella es la orilla americana, y me fui para la orilla americana. ¿Y esa es otra fecha de cumpleaños que tú celebres? Yo la celebro siempre. Por supuesto. Janilén. Alejandro, háblanos de tu familia, ¿estás casado? ¿Cuántos hijos tuviste? Tengo dos hijos encantadores, son dos gente tremenda, trabajadoras, realmente ejemplares. En mi familia todo el mundo tiene esa ética de trabajo, yo creo que lo aprendimos de mis padres, mi padre sobre todo, porque mi mamá en su época era una ama de casa, que era como se estilaba, pero mi papá era un hombre de una ética tremenda. O sea, yo no me acuerdo nunca haber faltado a la escuela. A veces, como hacemos nosotros cuando niños, tengo fiebre, no puedo ir, mi mamá sigue así, dice, no, esto me pasaba una toalla, me refrescaba un poco para la escuela, olvídate. Entonces, yo creo que es mi más importante creación y mi más importante legado es la familia. Lo que uno deja, y este cuento de ya he sembrado un árbol, por supuesto, tengo ese libro, La mirada indiscreta, pero lo que más me enorgullece son mis hijos, que además se ha derivado en dos nietos. Tengo dos nietos además, uno de 15 y otro de 18. Exacto. Y espero otros de mi hijo más joven que tiene 24 años. Amén, primero Dios. Espero que en algún momento vengan otros. Claro. Tu programa La mirada indiscreta fue una gran proeza cultural dentro de la televisión. Yo creo que sí. ¿Cómo recibías los materiales prohibidos que venían de la isla y que podías estrenar acá los sábados en tu programa? Aprovecho para la persona principal que hacía eso, no voy a dar el nombre porque la familia todavía está en Cuba, pero falleció desafortunadamente el año pasado. Era una persona dedicada totalmente a proporcionarme lo último que salía. Eso por un lado. Por el otro, muchos directores en secreto me hacían llegar sus materiales, porque estamos en territorio enemigo. Pero lo bueno es que ellos hacían esas películas en Cuba y gracias a La mirada indiscreta se podían ver en Cuba y aquí, porque de rebote el programa lo incluían en el paquete. Y así las personas que hacían películas que no se podían ver en Cuba, la veían a través de La mirada indiscreta. Así que yo creo que era fue una operación bastante interesante, pero sí, había un muchacho, un amigo de toda la vida, que hacía todo lo posible por conseguir incluso cosas que estaban absolutamente prohibidas en Cuba, y él se las agenciaba. Y se lo agradezco muchísimo, de verdad. Pible. Alejandro, bonita historia. Regreso a ti. Alejandro Río, cruza nadando el río
Bravo, qué redundancia. Sí, exacto. Sale, aquí siempre se hace un dilema moral, no sé si has visto el programa, que lo dudo. Lo he visto. Un dilema moral. Yo veo 41. El río Bravo, bravo contigo, te saca hacia afuera. Sí. Sales a la otra orilla, a la orilla que tú sabes dónde van las tortuguitas. Donde está la bandera americana. En esa orilla te está esperando el carnicero de Jayalía. Okay. Y te dice, tengo aquí un batido de Duralgina. ¿Qué le dices? Tómatelo tú. Tómatelo tú que te salvaste. Yo me quiero salvar. Tómatelo por visionario. Exacto. Ali. Actores internacionales como Jorge Perugurría han dicho públicamente que respetaban mucho a Fidel y que se preocupaban también por su salud. ¿Cómo tú podrías llamarle a este síndrome del artista cubano exitoso que triunfa dentro de Cuba y apoya en el régimen? Yo creo que eso tiene un nombre, que es el síndrome de Estocolmo, que es un poco celebrar a tu torturador. Yo no concibo realmente que ninguna persona que se llame artista, que es alguien dedicado a las humanidades, que es alguien que los artistas están haciendo, como todos ustedes, cosas que van a permanecer. Porque la política pasa, todo lo demás es fatuo, pero el arte queda. Y que estén celebrando a la persona que tanto daño ha hecho en Cuba o al sistema que creó al experimento tan satánico, es lamentable realmente. No solamente él, muchos otros. Yo creo que la situación intelectual en Cuba, a no ser ahora mismo que estos muchachos del Movimiento San Isidro lo están salvando para la posteridad, ha caído en un abismo total, un abismo total. No lo respetan. Los intelectuales en Cuba realmente se han mantenido callados. De hecho, no hay tanto apoyo, hay muy poco apoyo para esto. Y eso es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Alejandro, ¿por qué consideras que algunos clásicos del cine cubano, como por ejemplo Memoria del Subdesarrollo, ellos como que destacan una positividad, como una esperanza en el régimen cubano, que no son sinceros? Mucho, casi, por lo menos las películas que se consideran clásicas, Lucía, Memoria del Subdesarrollo, y creo que Juan Quinquín también, que a mí me parece espantosa. Todas estas personas hicieron sus películas con el presupuesto de que ese lugar se podía mejorar. O sea, se equivocaron rampantemente. Yo me han dado la información de que Gutiérrez Alea murió, desafortunadamente murió de cáncer. Titón. Y ya recriminaba, por supuesto, el sistema que lo había, realmente porque hizo toda su filmografía, hizo su cine, pero por ejemplo, y ahí están las cartas, Alfredo Guevara lo denostaba mucho, no lo quería, y era el presidente del ICAI. A mí me parece esa etapa del cine cubano patética, de alguna manera patética. Alejandro, hablando de los clásicos, bueno, está Fresa y Chocolate, es un clásico del cine cubano, está inspirado en una obra que se llama El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo, de Sener Paz. Yo estaba hablando con el Mola de este tema cuando nos preparamos, sí, y hablé de Sener Paz, me dijo, ¿y ese quién es? Entonces, y yo le dije, Sener Paz. Era un escritor que además escribió una cosa, se llama El Niño Aquel. Sí, señor, y yo le dije al Mola, mira, él fue el que escribió, que ganó el premio Juan Rulfo, y se mola, Juan Rulfo, ¿y en qué banda te cantaba Juan Rulfo? En Los Tigres del Norte. En Los Tigres del Norte. Yo le pedí al Mola. Porque era mexicano. Porque es mexicano. Hablando de los clásicos del cine, se comenta, tú que eres un estudioso del cine, se comenta que Fernando Hidalgo y Charitín llegaron tarde al puerto y ya se había ido el Titanic, y Fernando le dijo a Charitín, no vamos a salir en la película. ¿Es así o fue Charitín la que se lo dijo a Fernando? De hecho, le voy a hacer una promoción a Fernando Hidalgo, que además tiene una película en Amazon Prime. Película. ¡Qué clase! Y una película estrenada en Amazon Prime. Sí, señor, es un clásico ya del cine. Del cine cubano-americano. Bueno, ya lo dijo Berridi en el tema, es un vacilón, el película de Fernandón, para que rime. Vamos a hacer una pausa, al regreso más de Alejandro Ríos, aquí en La Silla Caliente. Pedía de Alejandro Ríos. Alejandro
Alejandro Ríos nació en La Habana, Cuba, en 1952. Es un destacado y reconocido periodista, crítico de arte y de cine, y además licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. A lo largo de su exitosa carrera, Alejandro se ha desempeñado como reportero, jurado y conferencista en diversos festivales y eventos internacionales de cine, y ha colaborado con una amplia variedad de publicaciones periódicas y libros especializados. Como crítico de cine y de arte, ha cubierto festivales internacionales cinematográficos en La Habana, Miami, Brasil, Calcuta y Canadá. Debido a su gran conocimiento, con frecuencia es consultado y citado por diarios, revistas, programas de radio y televisión sobre temas referidos a la cultura cubana. Ríos se desempeña como especialista en los medios de comunicación hispanos para la oficina de prensa del Miami-Dade College desde el año 1992, cuando se exilió en los Estados Unidos. En el año 2003 dirigió el primer festival de cine cubano alternativo en el Teatro Tower del Miami-Dade College, experiencia que luego repitió exitosamente en el año 2009. Alejandro Ríos es parte del Comité de Autores Iberoamericanos de la Feria Internacional del Libro de Miami. Dirigió y presentó dos grandes programas sobre cine cubano en Televisión Martí titulados La Pantalla de Azogue y Pantalla TMV. Actualmente, en ese mismo canal, conduce el programa Pantalla Indiscreta, donde el cine es el tema principal del mismo. Hace 10 años escribe una columna semanal en el Nuevo Herald y también conduce y produce el espacio de televisión La Mirada Indiscreta sobre cine cubano, que se transmite por América TV. Actualmente mantiene un segmento sobre cine internacional en el noticiero del Canal 41, así como una sección de cine en el programa A Fondo, que conduce Pedro Sepsek en el mismo canal. La Mirada Indiscreta es también el título de un libro publicado por Alejandro, en el cual compila sus columnas publicadas en el Nuevo Herald entre los años 2007 y 2017. Vale destacar que en el año 2018 fue co-curador del festival La Fruta Prohibida de Cine Independiente Cubano del siglo XXI, con sede en Coral Gables Art Cinema. No cabe duda que Alejandro Ríos es un hombre apasionado por el séptimo arte y tiene un vasto conocimiento del mismo. Es por eso que da gusto escucharlo hablar sobre cualquier tema relacionado a la gran pantalla. ¡Felicidades por el éxito de tu carrera como crítico de cine! Y esperamos tenerte por muchos años más para que nos sigas deleitando con tu conocimiento. ¡Alejandro! ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Este es el pasaporte con el cual salimos en 1956 hacia los Estados Unidos. Este es el pasaporte que pedí a Cuba. Que una de las cosas interesantes que tiene es que en vez de ser un pasaporte individual para cada uno, era como familiar. Ahí está mi mamá, ahí arriba, y están los tres cayucos. Somos nosotros tres, porque el otro nacería en Chicago y la hembra que nacería en Cuba después. En los 30 años eso que regresamos a Cuba. Gracias, así que ahí Alejandro. No, gracias a ustedes. Ha sido realmente un honor estar aquí. Para nosotros fue un placer poder indagar un poco. Una preguntita que me queda. Tú te graduaste, Cachito, ¿qué le pasó? Vamos a descubrir. Tengo entendido quién será. Que se graduó también. Debe estar en la foto de graduación. Vamos a descubrir quién va a ser nuestra invitada especial la semana que viene. Ahí está. Una mujer con voz privilegiada e inconfundible. Sin tu amor. Ícono del feeling y el bolero que ha enamorado a varias generaciones. Malena Burke en La Silla Caliente de TN3. El próximo martes a las